ojos míos. ¡Ay, pero apágalo! ¡Está apagado! ¡Está vivo! ¡Quiero a mi mamá! ¿Qué más será? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Te imaginas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué platanazo. Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias por venir. Qué buen alberjado que te vas a mandar. Ah, sí, soy yo. Acá un arbejo. Un arbejo. Un arbejito. ¡Uy! ¡Oye, no, no, ¿te no! ¿Te parece? Qué bestia, ¿no? Se han duplicado. ¡Igualito! Te dejo permiso. Gracias, padre. Traté de engañarnos, pero claro, creo que no le digo. ¿Cómo vas? Creo que bien. Estoy... No necesitas todo de alberja, ¿eh? No, sí, yo sé. Un buen puño es más que suficiente. Gracias. Sí, estaba pensando que era... Limpia estos cortes y quédate solamente con las rodajas. Muy bien que lo hayas puesto en rodajas. Uh-huh. Limpia bien el choclito para que esté bien. Igual en el caso de los apios, no pondría estas partes. Claro. Toma los tallitos, los más bonitos. Ok. Y quédate con esos. Ya, no es necesario tanto tampoco. Sí, no, no es necesario acá tanto. Este no, este. Ok. Sí, traje los dos porque no sabía muy bien, pero imagino que este es muy chiquito. Este usa los para mise en place, pero ese sí sirve, es necesario, bonito. Chicos, para todos, como quedan solamente 30 minutos, lo que les sugerimos es que vayan avanzando la cocción del arroz en otra ollita aparte y cuando abran su olla, completen la cocción en el caldito de la gallina. Cuelan el arroz y lo meten en el caldito de la gallina. ¿Solo con agua? Sí, por eso. Y de ahí lo escurres y completas la cocción en el caldito de la gallina. ¿Sabes qué le podría venir muy bien a esto? Ese ejercito que hiciste en los primeros días. Ese picadito de rocoto, acidito. Para aún esto sería ideal. ¿Con perejil o culantro? ¿Cómo tienes perejil o con perejil? Con perejil. Maestros, una consulta. Estaba pensando en hacer como un aderecito de ají. Un poquito, ¿eh? De ají amarillo con cebollita. ¿Para meterle a la sopa? ¿Será? ¿Sí? ¿O no? Sí. Si no es muy por potente. Si no queda muy... Por eso nada más la mitadcita. Me parece bien. Mis amigas tangueñas me han dicho que si le echo un poquito de aderezo, un poquito nomás de ají amarillo, ya saben, cebollita, ajito, ají amarillo, y lo tosto un poquito, o más bien lo dejo caramelizar un poquito y le echo a la sopa, sale 10 puntos. Lo voy a probar. ¿Cómo vas? Ya puse el arrocito para que vaya precociendo. Igual va a ser con el choclo y la zanahoria. No va a tener que ser porque hay poco tiempo, ¿no? Ponle más agüita, que eso va a absorber, se va a secar al toque. Ya. ¿Estos apios los vas a meter así a la olla? No, dice que todo es entero. Pero esto podría, el apio sí podría ser un poquito más chiquito, ¿eh? El apio. Ya, okay. Los choclos están bien, las zanahorias también. Vas a, mira, me preocupa el tiempo. Ya. De repente vas a tener que abrir tu olla. Piensa en esto, la posibilidad de enfriar tu olla para poderla abrir y volverla a cerrar. Ah. Ya. Libera esta zona. Y ahí le enfrío. Pones la olla acá adentro, la enfrías, va a dejar de salir el vapor, está lista para abrir, abres, y meto mis metes cosas. Lo que tengas que meter, sazonas y cierras. Y cierras y cierras. ¿Escuchaste? Y ahí hasta el final. Señor, avanzamos nuestro arrocito y algunas verduras a un costado y luego ya lo juntamos, pues, ¿no? Vamos, con tiempo, vamos. Gachi, sí. Tendrías que ir pensando en la posibilidad de abrir tu olla a presión. Ajá. Para que cuando esté listo lo hayas podido enfriar. Colocar todo adentro, rectificar la sazón, volverlo a cerrar y terminar. Que saque la olla para poner las verduras, pero... Ay, no entiendo. ¿No iba todo en una misma olla? Total. Kaki, te sugiero, porque algunos están haciendo aparte una salsita, un ajicito o algo para acompañar, así como cuando comes un sancochado. Una sopita siempre le va bien, una chalaquita, un ajicito, algo. Si le puedes poner, sumaría. Ah, ¿qué? Hago criollita, ya. Pero con la sopa, ¿se come criollita con la sopa? O sea, tendría que sacar la presa de la gallina, ¿no? Y pa. Ya, bueno, voy a hacer igual. ¿Cómo vas? Bueno, esperando ahora. Se está secando eso, hermanito, ¿eh? Si le estás haciendo una cocción de arroz, te sugeriría para una sopa, te sugeriría que le ponga más agua. ¿Ah, sí? Claro, para que se hierva y después lo cuelas y agregas el arroz cocido. Otra opción que tienes, Adolfo, ahorita, si quieres, es... Puedes enfriar tu olla a presión. Ajá. Puedes meter todo, la papa, todo esto. Y cerrarla de nuevo. Cerrarla de nuevo y marchar de nuevo para que ya, porque queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque la olla a presión llega a más temperatura que la cocción normal. Al final del día, la cocina es una ecuación, tiempo más temperatura. Si levantamos la temperatura, acortamos tiempos. Ya. Entonces abriremos la olla. Muy bien, será como se diga. ¡Vamos ahí! ¿Tú estás haciendo una chalaquita, una salsita? Todavía no. Todavía no. Ah, mira, ¿la qué? ¿Ya cumplió tu tiempo? No, pero voy a acelerar, amiga, porque no llegamos.
Maestro Bocchio, este olor tan peculiar que estamos sintiendo en la cocina, ¿es el olor que usted huele cuando va a Tacna? No, lamentablemente no. Espero que el sabor de alguno de ellos esté bueno, ¿no? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Siento que se les ha ido la mano en verduras. Huele más a verdura que a gallina o a ave en general, ¿no? Una lástima que no podamos transportar sensorialmente al maestro Bocchio a la ciudad que tanto ama en este día. Mira, tan especial. Tener el arco parabólico ahí, bueno, tener los colores de Tacna. Hemos hecho lo que hemos el podido. El mapa de Tacna, el escudo de Tacna con el león y con la granada ya me hace sentir muy feliz. Y eso con la banderita ya no. Y mi banderita de San Pedro de Tacna. Amigos, traje hielo para enfriar la olla. ¿Qué hago con mi olla? ¿Ya están sacando las ollas? Sí, lo voy a volver a cerrar con todo adentro. Claro, porque igual vas a meter todo y vas a seguir cocinando. Bien pensado. Alumnos, quedan 20 minutos. 20 minutos, señores, se acaba el tiempo. 20 minutos. Queridos jurados, ¿ya deberían de estar abriendo estas ollas a presiones? Sí, lo que le sugerimos con Giacomo fue que se abra la olla, le pongan todo y lo vuelvan a marchar a presión. Porque 10 minutitos de olla a presión son 30 minutos de olla normal. Si no, no les va a alcanzar el tiempo. ¡No me abre! Tiene que estar frío. Ah, tiene que estar frío. Tiene que enfriar un poco. Pero la Adolfo abrió. Te puede saltar en la cara, cuidado. Ahorita voy a ayudarte, ahorita voy a ayudarte. Ya veo a todos mis compañeros que están abriendo sus ollas, así que, miren, yo creo que esta gallinita ya está lista. Ya ven para acá. Voy a sacar la ramita que puse. Mete todo, todo, tus verduras, tu arroz, todo y vuelve a cerrar y marchar la olla. ¿Lo dejo ahí también? Todo. ¡Uy! Me olvidé un detallito. Voy a abrir la olla. Se me cae. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? A mí me gusta solo con limón. Oye, ¿te queda cucharita? ¿Qué? ¿Cucharita tienes? No tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? No tengo, pues. Nada, tienes carisma. Claro, actitud. Actitud. ¿De qué manera te puedo convencer de que me ayudes? ¿Eh? ¿Quieres que te haga una salsita, rocotito? Habla. ¿Cuál era la pregunta, Vanessa? Hola. ¿Cuál era la pregunta, Vanessa? ¿Cuál era la pregunta? Estoy tratando de enamorar al camarógrafo. Al camarógrafo, ¿para qué lo estás tratando de enamorar? A ver si es que me sopla. Para que te diga el tiempo. Mira, por ejemplo, no sé por qué no le sale. ¿Qué no sabes que le sale qué cosa? No, bueno, quedan 10 minutos. Tú estabas preguntando ¿es cuánto queda, cuánto sí, queda. ¿10 minutos, por favor. Por el bien de del matrimonio nuestro camarógrafo, por favor, deja pero de intentar enamorarlo. Pero me ha dicho que soltero. Por favor, eso es lo que dice. Ya lo metiste en un problema. ¡Otro! O sea, Guachano, este pues, otra vez, todos en Dios este programa mío. Son unos mentirosos, yo menos no, el jurado yo no y soy, tú. Yo no soy un mentiroso. Un saludo para mi esposa. Te amo. Muy bien hoy, Adolfito, ¿eh? Oye, faltaba más. Te estoy copiando, Adolfito, ¿eh? ¿Ya lo están sacando o no? No. No, Pi. Tranquila, causa. Se me pone brava la H.
Alumnos, quedan 5 minutos. ¡No cinco digas! Minutos, sí, te lo digo, Graciela. Se acaba el tiempo, ¡vamos! Queridos jurados, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? 5 minutos, eso es todo lo que queda. Tiempo suficiente para servir. Y estoy gratamente sorprendido con el ajicito que se está mandando Vanessa, porque le va a quedar muy bien una papita. ¡Ay, mi perejil se moja! ¡Mi cuaderno! ¿Qué está pasando, chico? ¡Vamos, con amor! ¡Ayita, tiene que salir bien! ¡Ese es el momento! ¡Mi cuaderno! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, pero apágalo! ¡Está apagado! ¡Está vivo! ¡Quiero a mi mamá! ¡La olla está viva! ¡La olla está viva! ¡Ayúdenme! Alumnos, quedan 3 minutos. ¡Uy, se secó! Es caldo, así que pues le echaré agua. A ver acá. Alumnos, minuto final, se acaba el tiempo. Señores, se acabó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, manos atrás. Wendy Menéndez, momento de probar. Agarra una cuchara, por favor, y prueba. La carne está bien cocida. Bien, bien. Eso es lo que van a encontrar en tu estación. Una carne bien cocida. Y el arroz está chancadito, rico. Un arroz chancadito. Espero que eso sea positivo. Bien, eso van a encontrar donde Wendy Menéndez, señores. Alumna Rivero, por favor, ¿qué tal está eso? ¿Qué van a encontrar aquí? ¿Qué van a encontrar un ahí? Un choclito bien graneadito, bien cocidito, bien rico. Bien cocido, en su punto. En su punto. ¿Qué y mamá, de verdad que me quito el sombrero por la cazuela tacneña, que si sabe como sabe mi plato, es delicioso. Bien, 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 bien. Buena suerte, me alegra escucharla optimista. Bien, bien, me gusta. Señor Aguilar, ¿cómo está su cazuela tacneña? ¿Está mejor que ese lomo saltado que comió en Tacna? Definitivamente debo decirle que no. Muy bien, pero será del agrado del finísimo paladar y los resistentes estómagos de nuestro jurado. Creería que no tampoco, sin embargo, yo amo la sopa, así que salud con todos. Muy bien, buena suerte, señor Aguilar. Señor Torsen, ¿qué tal está esa sopita? ¿Le gusta? A mí me encanta, la verdad. ¿Cómo está esa cazuela tan linda? Y qué verdad, qué rica es esta cazuela. No la había probado nunca, está muy rica. Me alegra, me alegra. Va a ser del agrado del maestro Bocchio. Sin lugar a dudas. Muy bien, muy bien. Alumna Terques, ¿cómo está su cazuela? Uf, yo creo que está demasiado... Miren que yo nunca digo que está demasiado rico, pero esto acá yo creo que me ha quedado en su punto. ¿Va a ser del agrado de nuestro jurado? Yo creo que sí. Bien, bien. Bueno, veremos. Veremos, señores. Parece que esas cazuelas tacneñas están muy buenas. Vamos a ver qué dice el jurado cuando pase por sus estaciones. Buena suerte. Bueno... Se ve bien. Está rica. Le falta un poco de sal. ¡Ay, no sabía! Pero no sabes que le falta un poco de sal, ¿no es cierto? No me quería pasar, porque la última vez me pasé y no quería pasar. No es desagradable, está rica. Y bueno, a mí personalmente me encanta la gallina. También le falta sal. No escucho. ¿Qué dijo? Perdón. También le faltó sal, pero está rico. Bueno, pues un poquito de sal, un poquito menos. Parece que esa cazuela tacneña de Vanessa Terques está tan rica como ella nos prometió que estaría. Vanessa, valoro que hayas puesto una salsita. Como es un mismo plato para todos, no lo voy a poner, pero lo voy a probar aparte. Te sugiero que cojas con la cucharita para que... Sí, primero voy a probar la gallinita.
que también soy fan de la gallina. La gallina tacneña ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina tacneña ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Vanessa, creo que has hecho un muy buen trabajo, pero para mí sí es súper importante la sal para que redondee. Y sí siento que le ha faltado bastante. ¿Bastante? ¡Wow! Pero un poquito de sal nomás. Así como que bastante sal no le falta. Bien sabrosa, ¿no? Gracias. ¡Preocupo! Si quieres lo dices, está sabrosa. No, le falta sal. Seguro me va a decir que le falta sal, sí, pero... Sí le falta un punto de sal. Pero hasta las alverjas están súper bien cocidas. Muy bien, Vanessa. Muchas gracias, señor. Bastante extracción de sabor. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Ay, Agna, te amo. A ti y a todos tus sabores, gracias. Miren, aunque pierda ese plato, a mí me sabe a gloria. Solamente un poquito más de sal y ya. Gracias, Tangna. Cristian, ¿este ajicito es directo del frasco o tiene...? Gracias. Pensé que lo habías preparado. Pero está bien, la intención cuenta. Mira, después por el provocar. Vamos a ver. Uy, esta gallina está... De rechupete. Deshace. No, de rechupete. Me encanta el sabor. La gallina está impecable. Siento que le ha faltado caldo, nada más. ¿Le ha faltado caldo? Caldo, sí. Está un poquito seca la sopa, ¿no? Porque es una sopita, en fin. Pero el sabor está muy bueno. Me gusta el toque de orégano. No sé por qué dudé entre más caldo o más arroz. Como el arroz estaba rico, le puse más arroz. Hay mucho arroz. Hay mucho arroz. Eso se ha llevado bastante de líquido. Bien bueno, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, si lo dice un tacneño, hermano. ¡Ya! Pero está difícil, ¿no? Sí. Te felicito. Gracias, gracias. Lo importante es el sabor, digo yo. Muy bien. Le faltó un toque más de... Un toque herbáceo, un poquito más, para levantar justamente el sabor de la gallina. Pero está muy bien. El emplatado un loco, ¿no? O sea, tiene, parece más un plato de fondo que una sopa. Y es una sopa. Pero nadie puede negar la contundencia del sabor de este caldo. Muy bien. Se defiende solo con el sabor. Me he sorprendido cómo has dejado de suave la gallina. Muy bien. Gracias. La verdad que se me van a disculpar, ¿eh? Ya se han llevado la olla y yo me voy a quedar con esto. Cosa de locos. Este es mi plato favorito desde hoy en adelante. No, es una locura este platito. No hay mucho líquido, la verdad. Entiendo lo que te ha pasado, ha rebalsado. Sí, es verdad. Vamos a ver el sabor. No está feo, pero no hay sabor. No está feo, pero no hay sabor. ¿Recociste el arroz? No, el arroz, escúcheme. El arroz a mí siempre me queda perfecto, Javiercito. Prueba de nuevo. Después de los sabores que hemos probado. Después de los sabores, acá no hay nada. La gallina un poco dura. No, ¿cómo va a ser? A prepararse para el segundo plato. ¡Vamos! Debo decirles a ustedes que me voy a preparar para el segundo plato. Permiso.